Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 15 minutos. A ustedes mil gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos también especialmente a todos los televidentes que se conectan en las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy el tema principal en el país es la entrega del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe que vino a hacer a nuestro país sobre lo que estaba pasando con el manejo de las manifestaciones en las calles del país. Pero asimismo, en medio de la entrega de ese informe, nos acabamos de enterar, nos lo decían nuestros periodistas del servicio informativo, que la alcaldesa Claudia López estuvo sentada en una reunión que no se anunció con integrantes y miembros de la primera línea. Esto al tiempo que el fiscal general Francisco Barbosa dijo que algunos de ellos, los miembros de la primera línea, eran terroristas. Entonces, aquí hay una cantidad de situaciones que se pregunta a la ciudadanía cómo se deben manejar jurídicamente. ¿Qué debe hacer el Estado colombiano frente al informe de la CIDH? ¿Qué deben hacer, por ejemplo, las autoridades locales frente a miembros de la primera línea? ¿Sentarse con ellos sí o no? Pero si el fiscal dice que algunos son terroristas, ¿se puede una autoridad de una ciudad sentar con un grupo terrorista? ¿Quién define qué es un grupo terrorista en Colombia? Todas estas preguntas creo que nos las pueden resolver expertos juristas. Y yo creo que quién es mejor que quienes han estado al frente de la Fiscalía General de la Nación y que son el doctor Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación, y también el doctor Néstor Humberto Martínez, exfiscal y que estuvo al frente de esa entidad. Dos posiciones jurídicas tal vez distintas, porque en derecho también cada uno tiene su interpretación, pero es importante que entendamos cuáles son las salidas que tienen las autoridades en nuestro país frente a lo que estamos viviendo. Por eso empiezo saludándolo a usted, exfiscal Eduardo Montealegre. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Mañanas Blue. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Y lo mismo, quiero saludarlo a usted, doctor Néstor Humberto Martínez. Mil gracias por venir. Les advierto, esto no es un debate ni mucho menos, sino tratar de entender visiones jurídicas frente a lo que está viviendo el país en estos momentos. Doctor Martínez, gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Camila, por la invitación. Empiezo por presentar disculpas porque para poder tomar su llamada me hice aquí a un lado del camino y estamos en medio de una obra pública. Debe ser esto porque el sonido es aturde bastante, pero estamos dispuestos a atender sus inquietudes. Muchas gracias. No se preocupe, doctor Martínez. Y empiezo por preguntar esa parte básica. En Colombia, ¿quién define, doctor Montealegre, quién es un grupo terrorista y quién no? Y le hago esa pregunta por lo que dijo el fiscal Barbosa acerca de algunos miembros de la primera línea. ¿Quién define en nuestro país quién es un grupo terrorista? Camila, la definición de quién es terrorista es una definición que surge de la ley y de los tratados internacionales. Fundamentalmente, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han entendido que el terrorismo implica, como lo establece la ley, la creación de actos de terror, infundir zozobra, pero también han dicho las autoridades y la interpretación jurisprudencial que no cualquier acto de zozobra ni cualquier acto que implique infunda miedo a la ciudadanía puede considerarse como un acto terrorista. La Corte Constitucional ha dicho, por ejemplo, que al interpretar estas normas que prohíben y sancionan el terrorismo, hay que hacerlas compatibles con las normas constitucionales que regulan la protesta social, porque una protesta social puede generar en determinado miedo intranquilidad, una protesta social en determinadas circunstancias puede generar cierto tipo de violencia, pero esa sola circunstancia no genera la presentación o la estructuración del tipo penal del terrorismo. Las altas cortes han dicho que precisamente para diferenciar lo que es una protesta social,
en el marco de los del ejercicio de los derechos fundamentales. Con el terrorismo hay que tener otros instrumentos adicionales que no surgen propiamente de la ley, sino que se derivan siempre del contexto. ¿Cuáles? Que se requiere para que exista terrorismo que forme parte de estructuras organizadas de gran poder desestabilizador y que las amenazas sean supremamente graves. Por eso hay una clara diferencia entre protesta social y terrorismo, y la regla general es que los actos de protesta social, así utilicen violencia, la regla es que no pueden terminar en imputaciones por terrorismo. Pero entonces ahí yo le pregunto a usted, doctor Néstor Humberto Martínez, entendiendo la explicación del exfiscal Montealegre, ¿puede la Fiscalía como entidad y quien está a la cabeza definir quién es terrorista en Colombia, como lo que pasó con el fiscal Barbosa, que determinó esto de algunos miembros de la primera línea? ¿Tiene el fiscal general en Colombia esa potestad? Sí, María Camila. La verdad es que en Colombia quienes tienen la facultad para realizar adecuaciones a la ley penal de conductas que se observan en la sociedad son los fiscales de la Fiscalía General de la Nación. Y esos fiscales, de acuerdo con las conductas, según la tipología de los mismos, pueden hacer un análisis fáctico que les permita llegar a la conclusión de que las mismas se adecuan al tipo penal que establece el código de la materia, en donde se define el terrorismo como esa conducta de provocación que mantiene un estado de zozobra o de terror en la población. Pero claro, no es cualquier estado de zozobra, es a partir de actos que pongan en peligro la vida, la integridad física y la libertad de las personas principalmente. De tal manera que si los fiscales de conocimiento, frente a unas conductas que advierten en estos actos de violencia que se han visto últimamente en Colombia, logran hacer esa adecuación de las conductas al tipo penal, pues inmediatamente pueden formular terrorismo. Y así ha venido ocurriendo. De hecho, hemos conocido, por ejemplo, casos en Armenia, en donde en relación con 7 miembros de la denominada primera línea de Armenia, en donde el país conoció súbito unas grabaciones que se mostraron en las audiencias de legalización de captura y de formulación de imputación correspondientes, los miembros aludían a cómo estaban organizados, cómo estaban dando rayos láser, cómo, inclusive hay una expresión allí de cómo están dispuestos a asesinar agentes de la fuerza pública, policías en particular, con expresiones que recuerdo yo en las grabaciones, dice: el policía que esté mal ubicado me lo fumo, me lo bajo. Eso implica que estamos frente a actos que realmente han empezado a generar zozobra o terror, como lo que hemos visto en el portal de las Américas, pero entonces, en el portal de Usmen, el pero entonces, portal de doctor Suba. Martínez... Y eso lleva entonces a formular, Camila, la imputación de terrorismo. Ojo, okay. Porque, digamos, en un lenguaje público se habla de grupos terroristas. En Colombia no existe ese concepto. En Colombia lo que existe es el concepto de los grupos armados organizados al margen de la ley que están definidos recientemente en la ley 1908 del año 2018 y que solo existen en la medida en que el Consejo de Seguridad Nacional califique esos grupos armados organizados como tales. Pero entonces, ahí quiero preguntarle entonces a usted, doctor Montealegre, que además entiendo usted ideó una figura en la época de su fiscalía para que eso fuera posible. Y es, si, como dice el doctor Martínez, bueno, hay unos fiscales que tienen la potestad de definir que hay actos terroristas y que hay personas que están haciendo actos terroristas en las calles. Si un fiscal determina eso,
¿qué hace una autoridad local como, por ejemplo, la alcaldesa Claudia López o el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina? ¿Jurídicamente se puede sentar con aquellas personas a negociar, a hablar algún tipo de salida cuando ya estas personas o grupos han sido denominados como terroristas? ¿Es legal que los alcaldes lo hagan? ¿Lo pueden hacer? Acontece, Camila, es que la Fiscalía Colombiana, más exactamente Francisco Barbosa, se convirtió, como lo decía Antonio Caballero en una columna, se convirtió en la policía política del Estado. Aquí lo que estamos viendo no son discursos jurídicos, sino lo que estamos viendo es a la Fiscalía General de la Nación aplicar un derecho penal del terror. Aquí se está utilizando el derecho penal para estigmatizar la protesta social, que es el discurso que maneja toda la derecha en América Latina. Este es un fenómeno que nosotros hemos visto en Chile, que hemos visto en otros países donde ha habido una explosión social. En Chile, entonces, a los manifestantes y a los miembros de la primera línea de pertenecer o hacerle el juego a grupos al margen de la ley. En este caso, para desconocer el derecho a la protesta social y utilizando un derecho penal del terror impresentable, lo que nunca había pasado en la Fiscalía General de la Nación, es estigmatizar a ciertos jóvenes y llamarlos terroristas. Y siempre, desde hace muchos años, la política es la invención del enemigo interno. Anteriormente, durante la Guerra Fría, el enemigo interno, el enemigo externo fue el comunismo. Durante el nacionalsocialismo, el enemigo externo fue el pueblo judío. Y como ya no existe, pues, el peligro de las FARC o el peligro de una revolución liderada por las FARC al estilo estalinista, pues ahora se inventaron como enemigos internos de los colombianos a los jóvenes. Este es un despropósito al cual sirve el fiscal general de la Nación. Entonces, aquí el hecho de que el fiscal, indebidamente utilizando un derecho penal del terror y el lenguaje que utiliza la ultraderecha en América Latina de estigmatización a la protesta, la calificación de él, de que hay jóvenes de la primera línea como terroristas, no impide que la alcaldesa o los alcaldes se sienten a negociar, porque en este caso estos jóvenes, que según la fiscalía son terroristas, ese es el discurso que se maneja, pues muchos de ellos ni siquiera han sido imputados, no han sido condenados. Aquí ellos tienen que tener es un tratamiento de ciudadanos y no de enemigos. Esa es la utilización de una figura muy criticada, que es el derecho penal del enemigo, que se basa en la estigmatización de la oposición. Mi conclusión es que sí se puede sentar la alcaldesa, no es que se pueda, es que debe sentarse a negociar como lo establecen los principios constitucionales. Yo quiero preguntarle al exfiscal Martínez por ese discurso estigmatizante que recae sobre todo en autoridades estatales y que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos menciona en su informe. Dice que parte del tema que le alarmó a la comisión es que vio que ese discurso estigmatizante estaba incrustado en, digamos, en el discurso de las autoridades estatales. Y quiero preguntarle entonces por esas declaraciones del fiscal, porque lo que estamos viendo es que las autoridades y la policía cogen a estas personas que están protestando, las presentan al frente de un juez y se les caen todas las órdenes de captura porque dicen acá no hay méritos para meter a esta gente a la cárcel, no hay pruebas, no hay nada, y el fiscal sigue insistiendo en que estamos frente a unos terroristas, ante unos vándalos, ante temas ilegales, y no lo puede probar la fiscalía. ¿Usted no cree que de pronto lo que está haciendo la fiscalía sí es caer en un discurso estigmatizante como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No, yo sí me aparto radicalmente de ese punto de vista, Valeria, porque lo primero es que en Colombia hemos escuchado a las autoridades decir todo lo contrario, es decir, que la protesta social en Colombia es absolutamente legítima y no puede ser de otra manera, es un derecho, está en la Carta de Derechos de nuestra Constitución, de tal manera que no podría ninguna autoridad rebelarse al mandato constitucional que permite que el ciudadano pueda protestar, pueda marchar, pueda expresar su inconformismo
en esas formas de protesta, con movilizaciones como las que hemos vivido. Lo que han dicho las autoridades es que lo que no es tolerable y una sociedad no puede permitir es que esas expresiones de inconformismo sean utilizadas por unos pequeños sectores que han sido identificados y judicializados porque a través del vandalismo afectan la vida, la integridad física y la libertad de las personas. Hacia ellos es hacia donde se conduce el dedo acusador que legítimamente utilizan las autoridades y en este caso las autoridades judiciales. Sí. Mire, pero yo no he escuchado nunca decir en la fiscalía, yo jamás he oído decir a la fiscalía que los que marchan son unos terroristas, ni más faltaba. Que de los marchantes que han sido millones de personas que han salido a la calle desde el 28 de abril, eso lo hemos visto los colombianos. En el caso de Armenia ya siete capturados con evidencias. Y Valeria, ojo, muy importante, las evidencias se pusieron en conocimiento de un juez de garantías, que es un juez que hace valer los derechos de las personas imputadas y dio lugar a que se legalizaran las capturas que se dieron, o sea, esa hipótesis de que y luego lo sueltan. Sí, pero, fiscal, si vemos todo el tiempo como esos jueces de garantía lo sueltan y lo sueltan. Por decisión del juez de garantía. Y fueron siete personas porque hay evidencias del Estado que son personas que están hablando de matar policías. Es que en estos casos hemos visto unas muy pocas personas. Pero mire, más allá de esas personas específicamente. A asesinar personas, a violentar. La comisión exfiscal. Historias de violencia de género, Valeria. La Comisión Interamericana hizo un estudio exhaustivo. De un agente de policía en Cali que fue violentada por estos señores en medio de las marchas sociales, y no podemos estigmatizar. No, y nadie está negando que hay vándalos y que hay abusos. Los marchantes. Pero, no, nadie está negando correcto. Que hay vándalos y que hay abusos y que hay violación de derechos humanos por parte también pues de la fuerza pública, que es una realidad también que hay que tener en cuenta en este discurso, pero lo cierto es que la Comisión Interamericana hoy en su informe habló de que sí existe un discurso estigmatizante, que usted está diciendo que usted se aparta de eso, bueno, y que no está de acuerdo. ¿No le parece que deberíamos escuchar a la comisión que estuvo en terreno y se dio cuenta? Vino un par de días a Colombia, pero todos los colombianos hemos oído todos los días, desde el presidente de la República hasta el último de los funcionarios, el director de la policía, diciendo, nosotros acompañamos las marchas, porque las marchas son legítimas y no podemos estigmatizar las marchas. Entonces no puede ser contraevidente el concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando todas las autoridades han acompañado inclusive las marchas. Ha habido unas marchas pacíficas, los jóvenes han sido gestores de unas marchas maravillosas, los estudiantes de las universidades, que al final terminan penetrándolas unos vándalos, esos sí, unos terroristas, y es contra ellos contra los que se dirige la acción penal del Estado, no contra los demás manifestantes y quienes expresan su protesta. Ese es el punto que tenemos que saber distinguir, diferenciar, para que obviamente no hablemos de una estigmatización de la protesta. Pero social. Mire, porque eso no hay tal. A propósito de lo que está planteando el exministro y exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, yo sí le quiero preguntar al doctor Montealegre, también exfiscal, a propósito de esta estigmatización de la protesta social, ¿de qué protesta social estamos hablando, doctor Montealegre, cuando se ha visto que el propósito de algunos de estos manifestantes ha sido el de quemar unos CAI en Bogotá o en Cali, el de decapitar a una persona que transitaba en una moto mediante la utilización de una guaya que atravesaron en la vía, el atentar contra Transmilenios y sus ocupantes? ¿Esa es una protesta social? ¿Estamos hablando de ese tipo de protesta social? ¿Esa es la protesta social que no se debe estigmatizar, doctor Montealegre? Mire, es indiscutible que durante la protesta social, que ha sido, la regla general es que ha sido pacífica. Esa cuando uno mira los informes y ve los noticieros y la gran información, la gran cobertura que han dado con independencia muchos medios de comunicación, entre ellos Caracol Radio, por ejemplo, Caracol Televisión, Noticias 1,
uno ve que la regla general es que la protesta ha sido pacífica, pero dentro de las protestas pacíficas y en el contexto de las protestas pacíficas han surgido la comisión de delitos, eso es innegable. En el marco de la protesta pacífica ha existido daño a bien ajeno, han existido delitos contra servidores públicos, han existido delitos como daños al transporte y a la movilidad y a muchos bienes del Estado. Eso es absolutamente innegable. Y esos delitos que se cometen en medio de la protesta pacífica, pues tienen que ser sancionados. El problema aquí es que la Fiscalía está imputando indebidamente, porque muchos de los delitos cometidos, como daño en bien ajeno, ataques a miembros de la fuerza pública, ciertas expresiones de violencia, pues son delitos que deben analizarse en conexidad con la protesta y deben ser sancionados como son, como delitos de contra servidores públicos, como daño en bien ajeno. Pero esa no ha sido la política del fiscal general de la Nación. La política del fiscal general de la Nación es la aplicación de un derecho penal del terror, de utilizar las imputaciones, de utilizar la cárcel, de utilizar el sistema penal para infundirle miedo a la población, porque ellos están distorsionando integralmente el sentido de los delitos cometidos, que generalmente son conductas conexas con la protesta social y tienen que sancionarse como obstaculización de vías, tienen que sancionarse como daño en bien ajeno, tienen que sancionarse como lesión o ataque a servidor público, pero no, aquí hay una distorsión tal que esos delitos conexos con la protesta social, que deben entenderse en el marco de una protesta social y que son sancionables porque son abusos de ese derecho fundamental, ellos lo están utilizando para imputar en muchos casos, en la mayoría de los casos, el delito de terrorismo. El que está creando terrorismo es el fiscal general de la Nación, que está utilizando el poder penal para ello. Entonces, aquí hay un doble juego, porque ellos en el exterior hablan de respeto a la protesta pacífica, hablan de respeto a derechos fundamentales, pero el lenguaje y el discurso es diferente. Nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, de parte del Centro Democrático, de parte de Álvaro Uribe y de muchos de esos sectores de ultraderecha colombiana, es la estigmatización de todo tipo de protesta, es la de convertir a unos muchachos jóvenes de primera línea a amas de casa. Ya per se crearon un estereotipo muy peligroso, que es confundir a estos jóvenes con gente terrorista. Eso fue lo que hizo en su época Álvaro Uribe al estigmatizar, cuando era gobernador de Antioquia, a muchos defensores de derechos humanos. Es que no son defensores de derechos humanos, sino que los defensores de derechos humanos, los líderes sociales, los convierten en terroristas, los estigmatizan, por eso mataron a Jaime Garzón. Entonces son unas políticas de doble juego que están incendiando, yo sí, al país, que son intolerables y que los colombianos demócratas no podemos permitir. Claro, ya el doctor Montenegro defendió la negociación entre la alcaldesa Claudia López y los señores de la primera línea. Bueno, ha dicho que debe ser además una obligación de la alcaldesa en este caso. Yo le quiero hacer la misma pregunta al exfiscal Néstor Humberto Martínez, si está de acuerdo con que se debe negociar con la primera línea cuando realmente pues no sabemos quiénes son, porque cubren su rostro con pasamontañas y con capuchas, parece no son un grupo organizado, hasta ahora por lo menos no lo son, sino son pequeños grupos que obedecen a unos intereses y a unos propósitos diferentes en cada ciudad y en cada comuna. Además, ¿usted qué piensa sobre esas negociaciones? Porque además en Cali, doctor Martínez, incluso el alcalde firmó un decreto dándole reconocimiento a una unión de resistencias que conforman estas primeras líneas. Sí, es importante tener en cuenta que en Colombia la primera línea no tiene todavía una identidad desde el punto de vista del delito como un grupo armado organizado o que se pudiera llamar periodísticamente un grupo terrorista. Que hay algunas personas de ellas, como las de Armenia, que hayan sido imputadas por terrorismo, es cierto, pero no le transmiten a la presunta organización ese carácter,
en la medida en que no se conoce la existencia de una organización, de un mando unificado, de una presencia territorial dispuesta como una política para subvertir el orden público y violentar los derechos, de tal manera que no podemos decir que la primera línea sea per se una actividad delictiva. Yo sí he llamado la atención de que tenemos que tener mucho cuidado que no se vaya a hacer tránsito a través de estos grupos a verdaderas organizaciones paramilitares que serían supremamente delicadas. Aquí en el vecindario existen los colectivos chavistas, fueron armados los ciudadanos para hacer valer su ideología política, para hacer valer el establecimiento político y los cuadros del socialismo de la revolución chavista, y no faltaba más pues por la vía de empezar a dotar de equipos de confrontación, inclusive de armamento eventualmente a estas organizaciones, vayamos a terminar engendrando algo que fue supremamente grave y despreciable de lo que ocurrió en el conflicto armado colombiano, que fue la organización de grupos paramilitares, sean ellos de izquierda o sean de derecha. Eso es absolutamente inaceptable. Y eso sí tenemos que prevenirlo de alguna manera los colombianos. Ahora bien, hablar con los jóvenes y hablar con los ciudadanos, por supuesto que ese es un deber de las autoridades. Este diálogo, por supuesto, tiene unos límites en la perspectiva de lo jurídico y en la perspectiva de la ética pública. En lo jurídico habría que decir que desde la Ley de Orden Público, esa famosa ley del año 1998, la famosa Ley 418, solamente se preserva la facultad para el presidente de la República de disponer la legalidad de conversaciones es con grupos armados organizados al margen de la ley. Y en el caso de la primera línea, ellos no han tenido esa calificación por parte del Consejo de Seguridad Nacional. De tal manera que las autoridades locales sí pueden establecer diálogos con ellos, orientados justamente a preservar el orden público y a tramitar en el orden interno de sus propias responsabilidades las excepciones de inconformismo que tengan estos muchachos. Pero entonces, doctor Martínez... Perdóname, Camila, ya termino. Ellas salen a pedir que les den posibilidades de empleo, que les den posibilidades de matrícula en la universidad distrital, pues nada más legítimo que la alcaldía se reúna con esos muchachos, pero uh-huh. Obviamente si lo que están pidiendo es asuntos que no tienen nada que ver con las competencias del distrito, pues ese es un diálogo no solamente inane, sino es un diálogo que empieza a tomar características contrarias a la ley, porque no tiene unos interlocutores listos. Por ejemplo, no se le puede pedir a la alcaldesa que desmonte el ESMAD y que evite la judicialización, porque la alcaldesa no tiene esa competencia legal para definir que se acabe el escuadrón antidisturbios que tiene la Policía Nacional, ni mucho menos para impedir en la separación de las ramas que los fiscales de la Fiscalía General de la Nación lleven a judicializar a algunas de las personas que cometen actos ilícitos de acuerdo con la ley. Porque en este diálogo lo que ha quedado claro es que las marchas son legítimas, pero que cuando hay actos de vandalismo que transgreden la ley penal, pues hay que obtener. Pero entonces ahí yo le pregunto, doctor Martínez, nadie discute ese tema. Porque el fiscal Montealegre sí nos dijo, yo sí creo que la alcaldesa no solo puede, sino que debe sentarse con esos representantes de las manifestaciones, los señores que están en la primera línea, etcétera, etcétera. Según entonces le entiendo de su explicación, usted dice, no, ojo, ahí puede haber una falta jurídica en ese sentido, que la alcaldesa o el alcalde de Cali, a quien de todas maneras la CIDH le reconoció el diálogo con la gente de la primera línea, a pesar de que lo están investigando por eso. ¿Usted sí cree que jurídicamente, es que me parece importante, jurídicamente sí podría haber algún tipo de lío, si lo decimos de forma coloquial, de que la alcaldesa se esté reuniendo con la gente de la primera línea? No, he dicho claramente que jurídicamente la única prohibición que existe de sentarse a dialogar sin autorización del presidente de la República es cuando se trata de grupos armados organizados de acuerdo con la ley 418,
que fue modificada recientemente entre nosotros con la ley 1941 del 2018. Ahora, desde el punto de vista de la ética pública, lo que sí es muy complejo es que uno no conozca al interlocutor con quien está dialogando. En ese sentido, se han hecho reparos que en mi sentir son absolutamente legítimos, y es que uno no puede hablar con encapuchados, con personas que se preservan y reservan la identidad justamente porque no quieren dar la cara ante la autoridad con el objeto de tramitar aspiraciones y reivindicaciones legítimas. Si lo que quieren es reivindicar ventajas militares, que se acabe el ESMAD, que no se les judicialice, es decir, que se le tolere actos vandálicos, pues en ese caso, ese es un diálogo de sordos que las autoridades no deben llevar a cabo desde el punto de vista de los valores de la política pública. El exfiscal Néstor Humberto Martínez nos decía que él no cree que por parte de las autoridades haya un discurso estigmatizante, que las autoridades están enfocando los esfuerzos en perseguir a vándalos y no a manifestantes pacíficos. Sin embargo, exfiscal Montealegre, yo quiero preguntarle sobre un tema que toca muy detalladamente la CIDH hoy, y es esa figura que se llama traslados por protección. Esta figura ha sido usada durante el paro nacional, en estos días de protesta, por parte de la Policía Nacional para capturar a personas y meterlas en la UPJ, y supuestamente nada más se podía dejar a esas personas por 12 horas, las han dejado más de 36 horas. Ha habido casos en que ni siquiera las meten en una UPJ, o en un centro de protección certificado, sino los botan en bodegas. También ha habido casos de que estas personas pasan días enteros sin poder llamar a su familia y después los sueltan. Yo quiero preguntarle, exfiscal Montealegre, por esta figura, y si estas personas eran vándalos y eran delincuentes, entonces la policía simplemente, ¿por qué no los presenta ante un juez y por qué tiene que usar esta medida? Es que lo que pasa es que aquí hay un enorme desvío de poder por parte del Estado. Si lo que hemos visto, si el Estado, para combatir ciertos sectores ilegales que han actuado indebidamente, el problema es de que el Estado está actuando ilegalmente. Es que no se puede combatir la ilegalidad con otras ilegalidades. Para combatir el delito se combate en el marco de la Constitución y no por fuera de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, como lo está haciendo el gobierno colombiano. Es que nosotros estamos a puertas de una ruptura institucional, una toma del poder por parte del pensamiento autoritario y de la derecha colombiana, con una rama judicial en algunos casos totalmente impasible. O el espectáculo vergonzoso de los presidentes de las altas cortes avalando la política de terror del Estado colombiano. Valeria, esas capturas que han hecho, supuestamente bajo el amparo de unas facultades de medidas de protección para adolescentes, para menores, y para personas que necesitan ciertas protecciones especiales, no son otra cosa que capturas ilegales, son detenciones arbitrarias que tienen que ser punibles. Ese es un claro desvío y abuso del poder que tiene que ser sancionado por la misma justicia. ¿Pero quién lo va a sancionar? Si lo que tenemos aquí es una operación candado, una operación de impunidad, donde la Fiscalía General de la Nación se convirtió en la policía política del régimen y forma parte de ella, y está ahí para ocultar y para lograr la impunidad de los delitos cometidos por el mismo Estado colombiano y por el mismo gobierno. Entonces, ¿aquí qué nos queda? Solo la intervención de las autoridades internacionales como de la CIDH. Pero le respondo su pregunta diciendo que esas capturas son manifiestamente ilegales, que son detenciones arbitrarias, que son punibles, que son prolongaciones ilícitas de la privación de la libertad. Pero nosotros no vemos la misma eficacia y actuación de la Fiscalía General de la Nación frente a los casos que plantea el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Está hablando de que la primera línea, en forma peligrosa y temeraria, se puede convertir en un grupo paramilitar. Eso que dice Néstor Humberto es una infamia. ¿Por qué no tienen la misma postura firme y decidida para criticar lo que sí es un hecho y es el paramilitarismo urbano que está impulsando el Estado colombiano? Y hemos visto las imágenes de civiles armados
conjuntamente al lado de la fuerza pública, disparándole a los transeúntes y a los manifestantes indefensos. Eso es un típico acto de paramilitarismo urbano propiciado por el Estado, y ahí no ha existido ninguna velocidad. Yo no comparto tampoco las apreciaciones de Néstor Humberto, que habla de ética pública y que nadie se puede sentar a conversar con un encapuchado. Esa era la política que tenía el Estado colombiano, y fue la política antes de la Constitución de 1991 con los estatutos de seguridad. El Estatuto de Seguridad de Turbay tipificaba esas conductas, que se utilizaran máscaras, que usted se tapara la cara, pero se le olvidó a Néstor Humberto que desde 1991 tenemos una nueva Constitución. Él vive todavía en la Constitución de 1886. Aquí hay un derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Es absolutamente legítimo que usted se vista como quiera, nadie se lo puede prohibir. Pero okay, ahora viene el discurso del presidente de la República también a decir que quien se tapa la cara, pues ya le dan trato de terrorista y no hay forma de sentarse a conversar con esas personas. Estamos todavía en el Estatuto de Seguridad de Turbay en este gobierno y en la Constitución derogada de 1886. Ok, pero entonces ya exfiscal Montealegre, que usted menciona tanto, al exfiscal Néstor Humberto Martínez, yo quisiera preguntarle al doctor Martínez, porque también me dio la impresión durante esta conversación que usted no estaba totalmente de acuerdo con ese informe, con esas observaciones de la CIDH que conocimos hoy. Y yo quisiera que me explicara, si ese es el caso, ¿me puede decir exactamente en qué se equivocó según su perspectiva? Mire, a mí me parece que estos diálogos le ayudan mucho a la sociedad en la medida en que no se ideologicen y no se utilicen discursivamente desde la perspectiva de lo político, sino que se lleven adelante técnicamente, y es lo que hemos tratado de hacer, mostrar realidades desde el punto de vista del orden legal. Aquí hay un consenso de que quienes incurran en conductas del Código Penal deben ser judicializados por la Fiscalía General de la Nación y sin sesgos políticos. Mire, recientemente conocimos, por ejemplo, una directiva expedida por el actual fiscal, el doctor Barbosa, quien reclama el conocimiento de los actos de exceso de la fuerza pública por ser violatorios de derechos humanos en el ámbito del derecho internacional, en prevalencia sobre la competencia de la justicia especializada, de la justicia militar. Entonces, no hay tal que se pueda sostener de que haya una política de Estado por conducto de la Fiscalía General de la Nación de perseguir y judicializar solamente a los que acuden a las manifestaciones y cometen delitos en el marco de esas manifestaciones, sino que respecto de la degradación en el manejo de la situación en público a través de actos violentos por parte de la propia autoridad, la propia fiscalía también está reclamando para la justicia ordinaria en un tema que no es pacífico, que admite mucha controversia con la autoridad, por supuesto, con la autoridad oficial de las fuerzas militares, está reclamando competencias para que los jueces ordinarios sean los que conozcan esas conductas. Y eso desdice de la tesis de que este es un Estado represivo que está tratando de estigmatizar la violencia social y de actuar solamente en relación con unos y no con otros, ¿no? Hemos visto también recientemente cómo ha habido capturas con relación a los vándalos y a los terroristas de Armenia. Hemos visto también que la propia Fiscalía General de la Nación ha dictado órdenes de captura en relación con algunos miembros de la fuerza pública que se excedieron en el uso de la fuerza, y que ello puede constituir actos realmente contrarios a la ley penal y por lo tanto tienen que ser objeto de judicialización. Entonces aquí lo que se impone realmente es la ponderación y la exactitud en la descripción de las realidades. Porque, por ejemplo, es que la Constitución del 86 y la del 91, esa es una retórica para convencer ovejas, pero realmente eso deja de ser real cuando uno advierte que en el marco de la Constitución del 91, los diálogos de paz se hacen mirándose a los ojos entre el Estado
y quienes han subvertido el orden constitucional, los grupos armados organizados, los grupos guerrilleros, los diálogos de La Habana, los diálogos que se han hecho con el Ejército de Liberación Nacional del Ecuador, no ha sido con agentes de la insurgencia armada que tapan su identidad, todo lo contrario. La ley 418 lo que establece es que el gobierno, a través del presidente de la República, tiene que dictar unas normas identificando los interlocutores y voceros de las organizaciones criminales. Yo no conozco del año 91 hacia acá que se haya llevado a cabo ningún diálogo sobre paz entre el Estado y los grupos insurgentes en donde se les conceda la facultad de asistir a esos diálogos y a esas negociaciones a alias Cambuche, alias el Ñoño, alias el Recho. No, 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 eso es con nombres propios para los efectos de establecer un diálogo civilizado de naturaleza política que conduzca a la paz. Así lo establece la ley. Pero doctor Martínez, diálogos con encapuchados no existen ni en la Constitución del 86 ni en la Constitución del 91. Eso es una retórica que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Pero entonces, pero siguiendo con la pregunta de Mariana, ya para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo y eso quiero preguntárselo a los dos, sobre el informe que conocimos hoy de la CIDH, y es en donde básicamente pues sí nos rajan y exhortan al gobierno a hacer una serie de modificaciones en el trato de la protesta social. ¿Qué hacer con ese informe, doctor Martínez? Es decir, internacionalmente nos dicen esto. ¿Qué pasa con ese informe de la CIDH? ¿Eso es vinculante? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Lo acepta? ¿No lo acepta? ¿Cómo lo maneja? No, me parece que es un informe respetable, que como el informe de cualquier ONG o de grupos de ciudadanos organizados aquí en Colombia que pueden dar su versión sobre cómo manejar la situación de orden público. Pero mire, claramente asuntos que no pueden traspasar la soberanía nacional son, uno, ¿dónde debe ubicarse la Policía Nacional? ¿En el Ministerio de Defensa o en el Ministerio del Interior? Esa es una discusión que hemos dado por años los colombianos. Pero después de la politización de la fuerza pública en los tiempos de la violencia política en Colombia, nosotros tuvimos una muy mala experiencia con haber puesto la Policía Nacional al servicio de causas políticas en el Ministerio de Gobierno. Y por esa razón hemos mantenido la policía en el Ministerio de Defensa con altos estándares de derechos humanos. Hay que ver lo que el director de la policía está haciendo en este momento, preservando a través de protocolos, de órdenes a su personal en el campo, en las ciudades, para que preserven los derechos de los marchantes, de toda la ciudadanía en medio de la protesta social. Y cómo acaba de crear la Dirección de Derechos Humanos al interior de la propia Policía Nacional. Entonces, uno, decir que hay que ponernos a llevar a esa discusión de hace 50 años de llevar la policía al Ministerio del Interior es algo trasnochado y que frente a la realidad nacional nosotros tenemos que mirar desde el punto de vista de la praxis. Pedirle a Colombia que acabe el escuadrón del SMAT para atender las marchas violentas que afectan los derechos ciudadanos es dejar en un estado de indefensión a la ciudadanía. Eso es absolutamente inaceptable. ¿Por qué no le piden lo mismo a España, a Francia, a los Estados Unidos? Es que mire, en los Estados Unidos hay más de 1,000 muertos al año por causa de acción de la policía. Esas cifras no se ven ni siquiera en Colombia y entonces pueden llegarse a hacer unas lucubraciones y unas generalizaciones que son absolutamente inconducentes y erradas. Me toca. Y por otro lado, perdóname, Camila, y de alguna manera tienen que reconocer que ha habido violaciones a los derechos humanos de la mayoría de los ciudadanos a quienes les han privado de los alimentos, les han privado su libertad, no pueden salir de sus casas, de sus barrios. O pregúntenle lo que está pasando con los vecinos del Portal de las Américas. Yo conozco a varias familias que no pueden salir con sus niños, no pueden llegar a sus casas después de 12 horas de trabajo. Eso es parte de las realidades que no reconocen estos documentos que se están publicitando en el día de hoy. Doctor Martínez, mil gracias. Me toca despedirlo porque ya llegamos al final del programa del día de hoy. Gracias por habernos acompañado y le voy a pedir, doctor Mortalegre, para darle la palabra al final en un minutico. ¿Qué hacemos con ese informe de la CIDH? Ustedes ya escuchamos a Néstor Humberto,
pero quisiera escucharlo usted ya para cerrar. Es que mire el discurso de Néstor Humberto. El discurso de Néstor Humberto es que equipara la decisión de un organismo internacional que está a la cual está vinculado Colombia por tratados internacionales como si fuera simplemente un informe de una ONG. No, esto no es un informe de una ONG. Esto es el informe de un órgano de protección de derechos humanos que forma parte del sistema interamericano y que tiene fuerza vinculante, que no se lo pueden burlar. El Estado colombiano no puede burlar el informe y tiene necesariamente que hacer las reformas que se sugieren y se imponen desde el derecho internacional de los derechos humanos. Esto no son sugerencias ni mensajes de cortesía, sino decisiones e informes que en últimas tienen una gran fuerza ética y deben ser vinculantes para Colombia. Pues ahí están dos visiones jurídicas distintas de dos juristas muy reconocidos aquí en el país. Los dos estuvieron al frente de la Fiscalía General de la Nación y queríamos conocer sus análisis sobre este informe de la CIDH y sobre la situación que se está enfrentando en el país en el manejo de aquellos miembros de la primera línea que han sido protagonistas de las marchas y de las protestas en Colombia. A los nuestros dos invitados, mil gracias a ustedes por haberse conectado con nosotros. Quédense aquí en Blu Radio porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.